Existe una condición corporal conocida como polifagia, la cual consiste en el aumento anormal por la necesidad de comer. Esta afección puede deberse a desórdenes mentales, condiciones médicas o alteraciones hormonales. Hoy contaremos la historia de quien es posiblemente el hombre con la condición de polifagia más extraña documentada en la historia humana. Charles Domery nació en 1778. Fue un soldado polaco en la entonces conocida República de las Dos Naciones. Se enlistó en el ejército de Prusia, pero al considerar las raciones de comida, prefirió cambiarse de bando al ejército revolucionario francés, a cambio, por supuesto, de comida. Pero no es simplemente que Charles tuviera un apetito voraz, sino que iba más allá. Comía prácticamente lo que fuera. Hay testimonios que indican que cuando las tropas del ejército del que formaba parte se establecieron cerca de París, el señor Domery comió aproximadamente 174 gatos en el lapso de un año. No era lo que podríamos decir vegano, pero cuando no había comida disponible, se dice que podía comer entre 1,8 a 2,3 kilogramos de pasto diario. También hay una anécdota que cuenta que mientras servía en la fragata francesa Hoche, fueron atacados y un cañonazo le desprendió la pierna a uno de sus compañeros, y Domery intentó ingerir dicha extremidad. Y lo hubiera hecho de no ser porque uno de sus compañeros intervino en tan horripilante proceso. En 1799, el Hache, junto con sus tripulantes, fue capturada por los ingleses. Al descubrir la voracidad de Domery, los ingleses quedaron fascinados. Comenzaron a realizar algunas pruebas. Se dice que le daban el equivalente a 10 raciones para un hombre promedio en prisión, pero aún tenía hambre. Según los testimonios documentados de la época, llegó a comerse al gato de la prisión, además de, a por lo menos, 20 ratas. No muy bien servidas e incluso algunas velas. En ese entonces existía un grupo del gobierno conocido como el Comisionado para el Cuidado de los Marineros Enfermos y Heridos y para el Cuidado y el Trato de los Prisioneros de Guerra, quienes le hicieron algunas pruebas a Charles. Destaca particularmente cuando le dieron de comer durante todo un día varios kilos de carne cruda, de la ubre de una vaca, carne de res cruda, velas de sebo y 4 botellas de porter. En todo el proceso no defecó, orinó o vomitó. Posterior a ello, los médicos de la época consideraron realizar algunos estudios complementarios. Para empezar, tomaron en cuenta tanto su desarrollo físico, vital y su condición psicológica. Charles Domery, para sorpresa de todos, no era un tipo tan anormal. Provenía de una familia numerosa, con 8 hermanos, que de acuerdo a sus propias declaraciones tenían el mismo apetito, además de también tenerlo su padre. En el momento de los estudios fisiológicos, Domery no tenía un organismo normal, solo tenía una altura considerable, de 1,91 m. En cuanto a su estado mental, además de su voracidad a la hora de comer, era un tipo normal, con una inteligencia promedio. No tenía señal alguna de deficiencia mental, pese a que era analfabeto, pero esto se debía más a su educación que a su condición psicológica. Curiosamente, solo sentía ganas de vomitar cuando le daban carne cocida, algo que parecía no sucederle con el caso de la carne cruda. Quizá la única afección que se detectó mientras se observaba el comportamiento de Domery es que la ansiedad por comer interrumpía su sueño. Cuando iba a dormir a eso de las 8 pm, comenzaba a sudar profusamente. Tenía que levantarse en la madrugada para ingerir alimentos y después dormía. Tampoco era propenso a enfermarse, y aunque los doctores consideraron su complexión muscular con un poco menos de fuerza, en realidad soportaba muy bien las cargas de ejercicio físico. Tal fue la fama de Charles Domery que el prominente escritor Charles Dickens escribió sobre él. Ahora, en mi opinión, un hombre como este, cenando en un escenario de Drury Lane, atraería más público que un mero actor de tragedias que mastica palabras sin sustancia en vez de carne saludable. No hay un registro documental sobre un caso tan excepcional de polifagia como la de Domery, y tampoco hay una explicación concluyente sobre su condición. Se dice que pudo haber padecido hipertiroidismo, lo que provocaba el inmenso apetito, y además de que algunos aventuran que posiblemente pudo sufrir de una amígdala o de un núcleo ventromedial dañados. En todo caso, no se sabe lo que sucedió posteriormente con Domery, ni tampoco con la tripulación que lo acompañaba. Y en años posteriores no han existido casos conocidos de seres humanos con un apetito tan voraz como el de este hombre.
Si el video te gustó, regálame un enorme like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Gama, nos vemos en un próximo video. Un saludo.